Mira, vamos a hacer calamares rellenos. En primer lugar, tenemos los calamares aquí ya, que ya lo hemos limpiado, ¿vale? Tenemos aquí todas las patitas y todo lo demás, que esto lo vamos a picar ahora y lo vamos a mezclar con la carne que tenemos aquí. Le hemos puesto un poquito de pimentón, un poquito de ajo y perejil, unas hierbas de Provenza, sal y pimienta, ¿vale? Y aquí hemos hecho una picada de ajo, hemos puesto un poquito de tomate, le hemos puesto un poquito de hierbas y ahora vamos a hacer una picada para luego para el sofrito, ¿de acuerdo? Ahora vamos a continuar con picándole el calamar. Y luego tenemos aquí también unas setas, ahora todavía no sé, ya empezarán a ver, pero unas setas variadas, congeladas que he traído para hacer después para el acompañamiento del calamar. Y en principio comenzamos por aquí, ¿vale? Venga. El calamar no hace falta picarlo mucho, ¿eh? Solamente picotearlo un poquito, ¿veis? Que esté troceadito y ahora lo mezclamos aquí con la carne, ¿de acuerdo? Todo el calamar así picadito es suficiente. Si lleva un poquito de tinta, no pasa nada, porque eso le dará más sabor a la carne. Y luego el calamar será mucho más rico. Como veis, ¿vale? Ahora vamos a echar un par de huevos. Uno por aquí y otro por aquí. Vale, le vamos a poner un poquito de pan rallado, si puedo abrirlo. Con la carne que nos sobra, porque más o menos depende, nunca te sobrará la misma carne, porque hay calamares, como podéis ver aquí, hay calamares que son más pequeñitos y calamares que son más grandes. Veis, por ejemplo, este es enorme. Bueno, pues hay de todo así mezclado. Cuando compras el paquete viene todo mezclado. Vale, entonces con toda la carne que sobra, lo que vamos a hacer son unas albóndigas y esas albóndigas las ponemos luego de acompañamiento con el calamar, ¿de acuerdo? Vale, ahora estamos friendo el calamar y las albóndigas. Lo que hacemos es marcarlas. Una vez que ya están marcadas, a continuación las sacamos y luego ya las echamos en la bresa que estamos preparando, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la bresa. Esta bresa, ¿qué es lo que le hemos puesto? Le hemos puesto apio, zanahoria, cebolla, nabo, puerro, tomate y luego la picada aquella que os he enseñado antes. Pues también le hemos echado aquí dentro. Ahora lo que vamos a hacer aquí es echar aquí dentro, echaremos los calamares que ya están sofritos, para que hiervan aquí y se vaya cociendo todo aquí, ¿vale? Una vez que arranca ya a hervir, lo que hacemos es bajarle un poquito el fuego, que no hierva muy deprisa, ¿vale? Porque si hierve muy deprisa, los calamares se revientan, ¿de acuerdo? Ahora que vayan hirviendo a fuego lento. Bueno, ahora ya hemos sacado los calamares, ya están cocidos y ahora estamos triturando esta salsa. La podéis triturar o podéis pasarla por un chino, ¿vale? Depende de lo fino que os guste la salsa. Si está más fina. Y ahora lo que vamos a hacer es triturarla y una vez que triturada metemos otra vez los calamares y las albóndigas, que están fritas. Que se hagan aquí un chup chup, 2 minutos y ahora tenemos a punto. Y le meteremos también los calamares. Ay, perdón, los calamares, las setas, que las vamos a saltear con un poquito de aceite. Los calamares y echamos también las setas, que ya están aquí en el fuego. Echamos los calamares, que ya hemos triturado, toda la verdura y todo lo hemos triturado. Ya os digo, podéis triturarlo, pasarlo por el chino, como más os guste, ¿vale? ¿Te os gusta más fina? Pues la pasáis por el chino. ¿Que no? Pues aprovecháis todas las verduras, lo trituráis todo bien triturado y ya está, y hecho. ¿De acuerdo? Calamares y albóndigas. Ahora esto tiene que hervir nada, 2 minutos o 5 minutos como mucho, y ya está todo cocido, para que se mezcle todo bien mezcladito. Y ya está, esto no hace falta ligarlo ni nada, porque ya con la harina que le hemos puesto y todo lo que le hemos puesto aquí, ya tenemos de sobra. Ahora lo que vamos a echar es, la hemos probado ya y ahora vamos a rectificar de sal, ¿de acuerdo? Bueno amigos, pues ya está, ya tenemos aquí los calamares, como podéis ver, los calamares con su albóndiga y su salsita. Ya sabéis, si os gusta la receta, pues me dais un ok, y nada, hasta el próximo día, ¿vale? Venga, hasta luego.